Good evening. Bueno, hello, hello, can you hear me over there? ¿Escuchan? Hello, hello, ¿escuchan? Yes, teacher. Okay, well, good evening to everyone. Okay, let's start the class. Okay, good. Today it is, what day is it today? ¿Qué fecha? What day is it today? What date is it today? Today is Tuesday. Today it is Tuesday, Thursday. 31. 31, 31st. Tomorrow it is September. Am I right? Yes, right, September. Yes. Okay, so get ready, please. We're gonna start the activity in a couple of minutes. Vamos a iniciar la clase, okay, de esta noche. Okay, get ready, please. Vamos alistándonos, por favor. It is 8 o'clock. 8 o'clock. 8 o'clock. Okay, well, okay, we're gonna have a reading practice. Okay, reading comprehension. Vamos a repasar un poco la una lectura. Me indican si la pueden visualizar, por favor. Can you see it? Yes, teacher. Okay, it says. It says, I hope you are well. I hope you are well. Guess what I am having a big party next week at my house, and I am inviting all my close friends. The theme of the party is going to be Harry Potter, so all must dress accordingly. You will make a great witch. I need to let everyone know by Wednesday, since I am throwing the party next Saturday. Sam is going to decorate the house, and my brother is going to bake a cake and make lots of food. There is going to be music and dancing as well. John is going to be the DJ. You can stay over at my house. It's going to be great. I hope you see you then. Okay, una vez más. Si me ayuda. Okay, algún voluntario para comenzar la lectura, por favor. Mi teacher. Okay, thank you. Y después. Okay, 3, 2, 1, action. I hope you are well. Guess what? I am having a big party next week at my house, and I am inviting all my close friends.
The theme of the party is going to be Harry Potter, so I must dress accordingly. Continue, please. You will meet a great witch. I need to let everyone know by Wednesday, since I am throwing the party next Saturday. Sam is going to decorate the house and my mother is going to bake a cake and make lots of food. Very good. Continue. Next volunteer. There is going to be music and dancing as well. John is going to be the DJ. You can stay over at my house. It's going to be great. I hope to see you then. Love, Sarah. Love, Sarah. Very good. What kind of an organization is it? Dance party. Is it a costume party? Is it a slumber party? Is it about making cake or is it dance party? A costume party. When is the party? Saturday, next Saturday. Next Saturday. Whose party is it? It's Sarah's party. Sarah's party. Okay, next part. Hi, Ken. Are you free tonight? I think so. Why? Because there is a new science fiction movie at the theater. Would you like to see it? No, thanks. I don't like science fictions. Oh, what about a comedy then? There's one starring Adam Sandler. I don't know. I don't really like his movies. What about a pop concert then? Well, I am not into pop music. Oh, I understand now. It's Thursday today and your favorite sitcom is on TV. You know me very well. You are welcome to watch it with me. That's great idea. Let's meet at your place at 7:30 then. Ken doesn't want to go to movie theater with you because what is the answer here. He doesn't like thrillers. He doesn't like thrillers. Okay, Ken's initial excuse not to go to the pop concert is that? Hello? His favorite sitcom is on tonight. Okay. Next, they are going to watch.
Ken's favorite Ken. Sitcom? Okay, would you like to change something? ¿Te gustaría cambiar alguna? Okay. Good. Okay, aquí hay dos incorrectas. ¿Cuál será la correcta? He doesn't want to miss his favorite TV show. And number five. What it is, number five. He is very busy tonight. Busy tonight. Okay, well, that was the practice that we have today, la práctica de este día, un poco acerca de la lectura. Okay. Very good. Ok, vamos a ir a la página 24. Ready. Ok, well, in page 24, we have this article. It is a, you can help your members have a more productive session by asking questions that grab their attention and get them to provide more honest and complete responses. Introduction. Begin the session with a set of questions that will enable focus group member to get to know each other better. Example, their favorite hobbies, interests, what they enjoy focus group, etc. Fun starter question or activity. Ask a fun question or do a team building game to get the group's creative following. For example, ask them to think of three words to describe their favorite hobby. Three, format. When choosing focus group question, be sure to include a mix of multiple choice questions to provide structure and direction, and open-ended question to follow to allow for further exploration and discovery. Rating scale. Select an appropriate rating scale to measure different levels of approval. Specify it. Avoid vague open-ended question that simple as why. The word why has a negative meaning. It makes the respondent think their first answer was not good. Instead, ask respondent to provide some specific examples of what they like or did not like about the item in question. Closing, thank the participant for their help and ask if there anything could be done to improve their experience as a member of the focus group. Ok, ese es un poco de la
un artículo que habla cómo diseñar preguntas para un grupo en específico, para algún producto. Ok, vamos a... Ok, vamos a ir al ejercicio número 24, página 24, ejercicio 2. Y vamos a realizar el ejercicio 3, donde nos piden que creamos un cuestionario. Ok, puede ser un cuestionario de 5 preguntas para que no tome mucho tiempo. Ok, vamos a leer el artículo y después vamos a realizar el ejercicio del ejercicio 3. We're going to work on the exercise 3. Ok. Ok, I'm sorry, sorry, sorry. Hold on. Here we go. Okay, we're going to read the article and then we're going to answer. Good evening, teacher. Hi. Hello. Hello, good evening. Thank you. El agua. Vaya, eso vamos a hacer, ¿verdad? Sí. Sí. Un parrafito cada uno. Sí.
para que estemos, practiquemos todos. ¿Quién va primero? Usted. You can help your members have a more productive session by asking questions that grab their attention and get them to provide more honest and complete responses. Introductions. Begin the session with a set of questions that will enable focus group members to get to know each other better, their favorite hobbies and interests, what they enjoy, focus groups, etc. Okay. Yo. Fun starter question or activity. Ask a fun question or do a team building game to get the groups creativity flowing. For example, ask them to think of three words to describe their favorite hobby. Me. El mismo dije, ¿verdad? No, el otro. Three. Format. When choosing focus group question, be sure to include a mix of multiple choice questions to provide a structure and direction and open-ended question to allow for further exploring and discovery. Next. Okay. Creo que está Herbert ahí. Cinco creo que somos, va. Sí, estoy. Hola. Hola, don Herbert. ¿Con quién voy? Usted, el párrafo cinco. ¿O el cuatro? Cuatro. Cuatro. Sí. Cuatro. Yes. Sí. Breaking spell. Select an appropriate rating scale. To measure different levels of approval. Dele el 5 porque será pequeño. Specify city. Avoid open-ended questions that simply ask why. The word why has a negative meaning. It makes the respondent think the first answer was not good. Instead, ask respondents to provide some specific examples of what they liked or didn't like about the item in question. Okay. ¿Quién va a leer el último? Ah. Hi. Number six. Yes. Closing. Thanks the participants for their help and ask if there anything could be done to improve their experience as a member of the focus group. Okay, babies. Pasamos a la actividad. Sí. La tres, ¿eh? Sí. El grupo. Tengo tu cuestión personal y tu fallo.
¿Y ese es un cuestionario en base a algún producto, en base a qué? No sé. Creo que de acuerdo a la... A lo que dice, dijo, ¿verdad? Ajá, lo que, a la lectura que acabamos de hacer. Uh-huh. Entendí. Pero que hacemos siempre al champú o lo cambiamos. Pero es que podríamos aparte si sí, quiero ver. Bueno, hagamos la champú porque no me viene otro producto ahorita. Uh-huh. Vaya, ahora hay que... Hay que venderlo. ¿Alguien ya trabaja en venta porque los dé idea? Pero, bueno, yo trabajé un tiempo, pero es eventual, vea. Porque trabajé de venta de zapatos ahí en la DOC. Habían así para temporadas de Navidad, promociones. Y ahí se ponían a 2x1. Vaya, ¿y cómo hacía usted para que o sea, qué les preguntaba usted a las personas para que interesaran por el producto? Como allí en la DOC que yo estaba en esos entonces, ellos ponían tarjetas afuera, ¿verdad? Así para que trina. Un par de zapatos está con el 30% de descuento, el segundo par se lo va a llevar, uno va a pagar uno y se va a llevar el segundo con 50% de descuento, decir, y se ponían afuera las promociones y ponían los zapatos hacia afuera para en la vitrina que los vieran, vean. Uh-huh. Y una publicidad que se hacía con las promociones que ponían para los zapatos. Y gente que me preguntaba también, entraban y me preguntaban cuáles son los zapatos que están en oferta. Por ejemplo, hay unos zapatos que le ponen viñetas rojas. Uh-huh. Y dice oferta, $10 de zapatos. Estaba el estilo y me decían que quiero una talla número no sé cuánto negro. Como tickets así como un poquito de oferta. Le decía oferta $15, pero los marcaban con una viñeta. Necesitan que siempre te dice una cosa y hace
I don't know, se están bien. How did you know about this product? The product me, the product meet your need. No sabría decirles. ¿Sorry? No sabría decirle. La verdad no sé si es eso lo que vamos a hacer. Yo tampoco. Yo más o menos planteé solo todo quizá, pero no se editarán buenas tampoco. Dígala. Veamos. Es find the product attractive or... What do you think of the product? Es lo que se me vino a la mente. No sé qué también estará eso. What do you What do you think of the product? Son los que me vinieron a la mente nomás. Y el primero me dijo, how? No, es... Find the product attractive. Okay. Es como decir si le parece atractivo el producto, algo así. No sé si me escucharon desde hoy, compañero. No. Con lo de las promociones. ¿Ah? Es que se lo oye bien trabado, Clerix. ¿Aló? Es que se lo oye bien cortado, Clerix. Con lo de las promociones, para que llamen la atención, les estaba comunicando que ellos ponen ofertas de descuento, por cada par de zapatos hacen un descuento. Hay unas que les ponen viñetas con ofertas, a $10 o a $15 el estilo de zapato. Más que todo eso se va para temporada, vean. La gente se acerca, le preguntan a uno y le preguntan cuáles son los que están en oferta. En el caso mío, en la área que yo estuve de sala de ventas, en esos entonces que trabajaba en ventas de zapatos, en tiendas ad hoc, ya. Ellos se acercaban y me preguntaban cuáles son los zapatos que están en promoción, en oferta. Yo les decía cuáles, los que tienen viñeta roja, allí si tienen una promoción de 10 o de $15, y ustedes pueden elegir el estilo y la talla. Digamos, para que se interesaran en el producto, ¿qué les decía usted? O sea, ellos le preguntaban, pero para que ellos se interesaran a comprarlo, cabrón. Ajá. Para que ellos se motivaran en comprarlo. Bueno, yo siempre les decía, mira, perdón, usted puede llevarse dos pares de zapatos, el segundo a mitad de precio, con el 50% de descuento el segundo. Solo así se pues, llevaban ellos otro par. Así ya no sé. Bueno, porque hay gente que solo se compraba un par, ¿verdad? Entonces vendía yo y para que aprovecharan los descuentos que ellos hacen, que ellos publican ahí. Entonces yo les decía, puede llevarse dos pares de zapatos, el segundo le queda a mitad de precio por los dos pares que se lleva. Yo les decía, ¿verdad? Para que ellos tomaran, se motivaran y pues trataran de comprarlos. En el caso de que ellos no me preguntaran, en el caso de que de mí sale, ¿verdad? Diciéndoles para que ellos interesen y puedan comprar otro par de zapatos más. Y eso es lo que sucede.
me escucho. Hola. No. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿Cómo este Lilel te gustaría? No sé si podemos a pedirle ayuda al teacher. Está conectado con nosotros también. What would you improve about this program? What do you base your purchase of a product on? Would you recommend the product to your friends or family? Entonces podemos pedir ayuda a teacher. Yes, I think the teacher is. Tell me. Is here, Clarissa. Sí. Tell me. Teacher, I don't know if I correct, but we have to do questionnaire about singular product or one product. Well, it says, the activity says, like that, dice. Remember to start with questions to make the participant interact with each other and reduce their anxiety. Basado en el artículo, dice que hay que comenzar con una pregunta que reduzca la ansiedad del que está tomando el test, ¿verdad? Por ejemplo, pueden crear una pregunta. Ahí dice, por ejemplo, preguntar acerca de sus hobbies o intereses. Eso es lo que propone el artículo, ¿verdad? De ahí tenemos, then ask questions about the specific characteristic of the product. Preguntar, hacer preguntas específicas de la característica del producto. ¿Cuál es el producto que van a evaluar? I don't know. Okay, en el grupo número uno están hablando, evaluando, si no me recuerdo, un shampoo. Okay. Dicen. Shampoo. Ah. Why do you use this shampoo? Algo así, ¿verdad? O what are the advantages of using this shampoo? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Verdad? Ahí ya tenemos una pregunta que evalúa la característica. De ahí vamos a utilizar, use a rating scale to measure the participant satisfaction. Utiliza una escala de puntaje que mida la satisfacción del participante. Por ejemplo, overall, how satisfied are you with the product?
¿Cuánto es el nivel de satisfacción con el producto? What is your impression of the product from 1 to 10? Y ahí están las preguntas que pueden incluir y el participante únicamente va a, bueno, el que toma el test va a evaluarlo del 1 al 10, pueden poner la escala. Pero primero tienen que definir qué van a evaluar. ¿Qué es lo que vamos a evaluar? O sea, el producto. Exacto. ¿Qué es lo que vamos a vender? Yes. Okay, yes. No, okay. No es que van a vender, sino que van a preguntar. A preguntar. Uh-huh. O sea, que vamos a hacer también preguntas, dicho. ¿Cómo están ahí en, cómo está ahí en el ejercicio? Ajá, 13? Sí. Uh-huh. Ajá. Okay. De 10 a 12 preguntas, dice. Sí, vamos a hacer 5 nosotros. Una 5, ok. 5 preguntas. Thank you. Thank you, teacher. Anytime. Sé cuál es el producto. Evaluamos, no sé si zapatos, porque dicen que el producto champú ya lo tienen. Uh-huh. Entonces, el zapato, choice. Shoes. Shoes. Bags. Uh-huh. What brand is, or what kind of shoes? Uh-huh. What time? No, Grecia, is tennis. Si vamos a evaluar tennis, de vestir. Zapato casual. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Zapatos escolares. Depende del la variación internacional. Ah, por la variación sería. Ahí tenemos 5 ya. Ahí le mandé la que quería. Esas son las que hay, ¿verdad? O hay otra. Saco coma del C1. La de bandera blanca. ¿Cuáles son esas? Vaya, faltaría más. Iba. Alguien me mandó una respuesta. Tenemos 5 preguntas y 5 respuestas, o solamente tenemos una respuesta falta. Es la 2. ¿Cuál? ¿Cuál es? La 2. Vamos a ponerle numerito para no confundirnos. Dos. Tres. Ocho.
You are done, right? Hello, teacher. Did you finish? I think, yes. Okay. Solo falta falta la dos. ¿Cuál es the main component gasoline? Components of gasoline, Jesus. Components. Components. ¿Cuáles son los componentes? What are the components of gasoline? Mm-hmm. Okay, that is a tricky question. It's a difficult question. Concepción, ¿la puede buscar, please? Ahorita. Dice que contiene más de 150 productos químicos, incluyendo pequeñas cantidades de benceno, tolueno, xileno y algunas veces plomo. Jeez. En inglés, please. Yes. ¿Y si le ponemos solo petróleo? Well. Solo petróleo, fuel. Digo. Va a ir lo que le leí, ahí está. Petróleo. Okay. Benzene. Ahí están, ya. ¿Eso es todo lo que tiene la gas? Eso es lo que me apareció acá. Pero... o sea que el especial ha de tener algo, otra cosa más. Uh-huh. Tiene 151. Ok. Tiene uno más. Ay, ¿cuál es la diferencia? Y me la dan tan cara. Dime. Ay, Dios mío. El octanaje, le van a decir. El rendimiento del motor. Ah, bueno, eso sí va. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Tomarle captura antes de... Vamos a practicar nuevamente esto. Sí, podemos seguir eso para seguir. Sí. Las palabras. ¿Quién hace el primero? Porque yo empecé el primero. Creo que quien terminó con el 6. Mi. En introduction. Ah, no, al que está antes. ¿Cómo? Que está antes. Desde You Can Help. You can help your members have a more productive session by asking questions that grab their attention and get them to provide more honest and complete responses. ¿Quién sigue? Porque yo dije la uno, la anterior, para introduction. Yes. Begin the section with a set of questions that will
enabled focus group members to get to know each other better, their favorite hobbies and interests, what they enjoy focus group. Fun start question or activity. Ask a fun question or do a team building game to get the groups creativity flowing. For example, ask them to think of three words to describe their favorite hobby. Okay, format when choosing focus group question, be sure to include a mixed multiple choice question to provide a structure and direction and open and then question to allow for further exploration and discovery. Next. Creo que Herbert ya dijo. Herbert, diga las seis entonces, porque ya dijo la cuatro y la cinco. Las seis otra vez. La seis no, no la dijo. Ah, perdón. Pero no íbamos por las seis, ¿o sí? No, pero el teacher dice que un minuto nos queda. No, va. Number six, closing. Thanks to the participants for their help. And ask if there anything to be done to improve their experience as a member of your faculty. Okay. Vaya, nos quedaron dos. El teacher dijo hace rato que solo un minuto faltaba, pero ya pasó el minuto. Ahí está. Ahí está ya. All right, welcome again. Well, first of all, we need to read the article, okay, where it shows us how to make a questionnaire, okay, about a product. Okay, some of you choose product, okay, gasoline, if I'm not wrong. Okay, so first of all, we need to read, okay. How about me, Cecilia? Can you please read these two lines, please? Okay, teacher. You can help your members have a more productive section by asking questions that grab their attention and get them to provide more honest and complete responses. Okay, complete responses. Complete responses. Good. Okay. Mr. Herbert Funes. Introductions. Introductions. Begin the session with a set of questions that will not enable focus group members to get to know each other better. Example, their favorite hobbies and interests, what they enjoy, focus group, etc. Good, what they enjoy, focus group, etc. Okay, Miss Sandra, fun starter question or activity? Fun starter question or activity? Ask a fun question or do a team building game to get the groups. What is the pronunciation? Creativity flowing. Creativity flowing. Creativity flowing. For example, yes. Ask them to think of three words to describe their favorite hobby. Okay. What kind of question is this one? ¿Qué tipo de pregunta es esta? Donde algo que les bote la ansiedad o el nerviosismo. What kind of question is this one? What do you like to do in your free time? Or, what do you like to do in your free time? Or do you like to practice a sport? Do you like to practice sport? Good. Examples. Excellent. Format. Format. How about Mr. Luis? Hello, Mr. Luis.
Can you? Hi, mister. Long time no see you. Okay. Format. When choosing focus group question, be sure to include a mix of multiple choice questions to provide a structure and direction, and open-ended questions to allow for fuller exploration and discovery. Exploration and discovery, very good. Okay, nos propone utilizar multiple choice. ¿Qué creen que significa eso? Multiple choice questions. Como selección múltiple. Exactly. Bingo. Okay, open-ended question. Pregunta, o sea, literalmente dice pregunta de entrada o salida, ¿no? Abiertas. Okay, preguntas abierta. Ah, okay. Okay, good. Thank you. Rating scale. Okay. Select appropriate rating scale to measure different levels of approval. ¿A qué se refiere con rating scale? Hello. Evaluaciones, escala. Escala de evaluación, o por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto es tu opinión de? ¿Cuánto no se evalúa? Ponderación. 10, exactly. Evaluation. Okay, specifying. Specify. Miss Silvia, please. Specific. Avoid, bag, open, biting, open-ended question than simple as why the word boy has a negative mean, it makes the responsible responder in their first answer as was not good. Instead, as respond to provide some specific example of what they lie or that or did not lie about them eating in question. Item question. Okay, I guess this item. In Spanish, you say items, but in Spanish, it's item. 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 Okay, good. Okay, in closing. Closing. Mr. Juan Antonio, please. Okay. That the participant for the help and ask if there anything could be done to improve their experience as member of the focus group. Focus group. Okay. Okay, now the questionnaire. Que vamos a mostrar el questionnaire. Hello, teacher. ¿Puedo compartir? Thank you, thank you. Please. Please. Hoy dice, quiero ver, no puedo compartir pantalla mientras el otro participante está compartiendo. ¿Quién está compartiendo? Ya puedo. Ahí está, no sé si logran ver. Yes, I can. Yes. Lo leo. Please. Okay. Which, the product is gasoline. K
creo que se pronuncia. One, which gas station do you prefer to use? Texaco, Puma, DLC, 1. Two, what is the main component of... Component of gasoline? Contains more than 150 chemicals, including trace amounts of benzene to toluene. Ay, no, teacher, no sé cómo se pronuncia eso. Which one? ¿Cómo? Which one? ¿Cuál? La de, pues, de... Silene, no sé. Son Tyler. Son... Wait, question después... four. Question four or question five? Question two. Two. Es que voy contain como la... more than 150 chemical, including trace amount of benzene, that is French, toluene, xylene, and sometimes lead. Okay, teacher, thanks. Three, what kind of gasoline do you prefer? Regular, special? Four, do you prefer special gasoline for its components or for its price? For two components, for two price. Five, why is the price of gasoline increasing? Due to international variation. Only picture. Okay, good. Okay, let's do the real questionnaire. Okay, opinion, which gas station do you prefer to use? In my case, I prefer Texaco. How about you guys? In my case, it doesn't matter. But for it doesn't phone, matter. Texaco. Texaco. Yes. Okay. Someone else? Okay, I prefer Texaco. Okay, how about Mr. Herbert? Which one do you prefer? Texaco, Puma, DLS, or Uno? I prefer Uno. That's Uno. Okay, Uno. Okay, good. How about Miss Rosibel? No se le escucha, Rosibel. Se escucha. Yes, now we can. Yes, okay. I prefer Texaco, teacher. You prefer Texaco? Yes. Good, okay. Excellent. All right, number three. What kind of gasoline do you prefer? Special. Special. Yes. Special too. Special too. Yes. Okay, too special. Does anybody use regular? Yeah, Mr. You use regular, Mr. Luis? For my car, special, to my motorcycle, regular. Hello? Okay, regular. Okay, y do you drive motorcycle? Yes, Mr. I have 16 years
to have dry license. License, se dice licencia. Miss. License. License. It's another experience. Experience, okay. Experience, okay. Okay, good. Okay, very good. Okay. Okay, there you go. Can you please stop sharing the screen? Bien. Okay, vamos a continuar. Okay, trae unas preguntitas. Okay. Bueno, durante esta clase hemos visto bastante vocabulario, pero tenemos que repasar un poco las estructuras de structures. Ok. Ok, so today we're going to review the tenses. The tenses. Vamos a repasar un poco las diferentes tiempos gramaticales, the different tenses that we have studied. Okay. Okay, hold on, please. Give me a second. I want to share with you something. Okay. Okay, well, in this exercise, you will use simple present, simple past, present continuous, simple future, and future. Okay. So we're going to reinforce, we're going to practice the different tenses. Here you have. Can you open the link? Can you open it? Okay, in this exercise, we're going to review the mixed tenses, different tenses. Can you open it? Let me know, please. Can you open it? Yes, teacher. ¿Y será que nadie había hecho cuestionario o no quisieron pasar? No sé, quizás por el tiempo. No, porque el teacher preguntó.
¿Verdad, Conce? Ah, pues, quizás eso. No, yo creo que no. No. Solo el de nosotros fue el elegido. Vaya. Ahí está. Hay música reproduciendo, se dice. Be careful, please, with the copyright. No la entendí, teacher. Cuidado, cuidado ahí con la música, porque si no salta el copyright. De ahí no puedo subir el video. Okay. ¿Saben qué? Una vez, el año pasado, estábamos en una sala así. Y un alumno había puesto, quizás donde el vecino estaba sonando una canción. Y se escuchaba, pero así a lo lejos, November Rain, bien me acuerdo. Pero a lo lejos. Quizás el vecino, y estuve bastante tiempo ahí escuchando. Y nunca me di cuenta. Y el siguiente día que quería subir el video, me saltaba ahí el copyright. Que en tal minuto se había reproducido una canción, November Rain. Tuve que cortar esa parte y subirlo. Oh. Usted, teacher, lo, digamos, sube la clase. Sí. Por eso es que no usábamos videos, si se dan cuenta. Porque sale el copyright. No quiero escuchar videos y canciones. Ok, pero cuando usted entra a las salas comienza a grabar, ¿verdad? El Zoom graba automáticamente. Vaya, dice, fill in the blanks. Use the simple present. ¿Qué está haciendo Rosibel? Manchándole. Usted no, como usted no escribe, por eso ella está escribiendo. No, fíjese de que es que yo no me había fijado que el teacher al grupo nos había mandado y me metí a ese, pero ya no me puedo salir. Hoy no sé cómo va a ser para borrarlo. Dele. No, no, bórrelo. No puedo. Tampoco. Tiene que hacerlo usted, tiene que darle retroceder. No me sale. Es que yo me había metido antes cuando vi que el teacher nos había mandado. Pero no puedo ahí encima, dele. Y no puedo ni salir de esta cosa. ¿Aquí es hat o hat? Así. Ese es simple present, ¿verdad? Es que dice, o sea, tiene seis nietos. Ella tiene seis nietos. Y a ti. Entonces sí, Concepción. Dice que vamos a utilizar el presente simple, el pasado simple, el presente continuo, el futuro simple, with or be to go. Y be going to. A ver, un complemento. Solo sería have, si es simple present. Ok. Y they all live. Por ejemplo, ellos. Ellos viven. Todos ellos viven en Toronto. En Nueva Toronto. Entonces, viven es como live o living. Como viven, están diciendo. Aquí estaba Miss Rosibel, ¿verdad? Sí, ahí están. Sí. No salió.
Se salió. Mándela nuevamente. No sé qué está escribiendo, pero bueno. Se me olvidó. No sé qué le agarre esta cosa. Usted también quiere arruinar. No, es que tiene que cambiar el idioma, creo. Sí, me quiere ver. Así. Ya vi mucha. Ya vi. Y como le manché, me sacaron. El teacher fue. Sí, sí, ya me di cuenta. No mentira. No mentira. Loco, tengo esa cosa yo. Vaya, mira la expresión. Expression. ¿En cuál va? Ninguna hemos hecho. ¿Sí? Ahora sí. Vaya. Libre. ¿Aquí cuál es? Libre. Pero yo creo que ahí es ha, porque. Va. And the number four, ¿qué sería? Sería duplica algunas palabras, ¿verdad? Sí, la duplica. Ah, ya sé por qué. Vaya, la cuatro sería, do they eat spaghetti for dinner every Monday? La cinco sería, there are a lot of snow. Lo borra. O duplica letra. Vaya, las cinco es, there are a lot of snow on the road. No sé por qué. Yeah. O there is, yeah. A lot of. A lot of snow on the road.
They are late they are, for class. They are. Me ponía cansas. Ay, no. Es que yo creo que verifique, creo que tiene el translate, o sea, el traductor automático en el website. Ok. Entonces le obliga, él está entendiendo y se lo está traduciendo y le cambia las palabras por eso. Number 60, learning. ¿La 5 cómo le quedó? Fíjese que yo tengo dudas porque porque empieza con después del verbo con A, entonces creo. Ay, no, qué complication. Entonces sería, ¿cómo decir? Coming is mostrar. Ajá, Tom is. Ajá. Sí. Sí, así tiene que ser. Tom is. Is. ¿Qué se hizo con sección? Por ahí está. Aquí estoy. ¿Qué es? But he visited, no, no quería ir, ¿verdad? Sí. Ajá, ¿verdad que sí? Visited, ahí. ¿Será do o da? Do they, ¿verdad? Ese sí, pero ahí en la 3 es he has visited, ha visitado 3. He has. Es presente continuo ahí. ¿A dónde? ¿Aquí? He has, no, ahí está bien, en la siguiente. Ajá, ahí. Ahí se le falta el has, sería he has visited. Así. ¿Y sí, así. Okay. Y en la 4 es do they get do they eating? Eating. ¿Así? Okay. No, ahí sería has they eaten, creo. Has. ¿Por qué has? Presente continuo, ¿estás usando el verbo de presente continuo? Okay. El participio. Okay. ¿Así? Sí.
As they eating. Okay. La cinco. There a lot of snot on the road. A lot is not on the there are no ahí como que estén pasado, ¿verdad? Tuvieron mucha nieve. ¿O tienen? A lo, creo que en el verbo el presente. Mucha nieve. Mucha nieve en la carretera. Pero creo que ahí es is, entonces. No, there is. Sí, sí, porque el verbo ahí es be. ¿Es algo que no se puede contar? There are, porque está hablando en plural. Pero no se puede contar, como dice Claudia, la nieve. Está hablando de la nieve. Sí, yo creo que ahí es cuando hablas de singular algo que puedes agarrar. O sea, sí, pero la nieve no se puede contar, entonces siempre se pone singular. Bueno, no sé. Pregúntale al teacher, ahí está. Teacher, ¿es there is o there are? Where? Why? Why? There is a lot of snow. Pero es un countable, ¿verdad, teacher? No, lo que sucede es que no. Es singular. Okay. Thanks, teacher. Y en la otra sí sería they are. They are. En el número 4. Ajá. Creo que es rutina. ¿Es cuál, teacher? En el número 4 es rutina. No es una acción del pasado. Creería. Entonces, reformulen bien la 4. Sería do, teacher. Sí, no le puedo dar la respuesta. Es una, o sea, voy a decir que es como una rutina o algo que hacen. Describiendo una actividad de su rutina diaria. Están preguntando, ¿verdad? Sí. Do, entonces, dicha. Si utiliza do, tiene que cambiar el verbo a la forma infinita. ¿Y si no? No existe. No es das, porque das son los únicamente es para he, she, and it. Ah, pues entonces tendríamos que cambiar el verbo por it. Exacto. Are. Si utilizan do they eat? Every Monday. Pues póngale el do y este es sí, quítele el ing. Así. Yes. Sería el verbo en su... normalidad, ¿verdad? Forma base. Forma base. Ok, thanks, teacher. Vamos con la otra. Ay, no, nos faltaba un montón, Dios mío. Y por eso lo puse en grupos de 5 y dije, van a terminar más rápido. Creo que con esta vamos hasta a terminar la clase. Vaya, vamos a ver. Sí.
Learn. ¿Qué pasaba? Learn. Sí, Learn. 4 minutos, dice el teacher. Vaya. Pero dijo que no íbamos a utilizar Will ni nada. Yo necesito learn. ¿Será así? ¿Qué dicen ustedes? Así. No se ve muy bien. Falta ED. Falta la ED. ¿Qué? She's learn. No, ¿así? Que no es. Ahí, ¿qué? Ahí. En pasado, ella aprendió. Inglés. Está hablando de este semestre. Ajá, está hablando, sí. Learn. Learn is semestre. Entonces. Ahí sí está bien. Pero en pasado está entonces. Sí. ¿Seguro? Sí. ¿Qué dicen los demás? Opinión diferente. Ay, aquí no le va a poner el is. No. ¿A dónde? Bueno, espéreme, espéreme. No. No, así va. Pero va a ver. Sería pasado o presente continuo. Si es presente continuo, lleva el has. She has learned English this semester. Sería. Ahí. Entonces ponemos has. Sí, tiene que ser. She has, porque dice que ella está como que está estudiando inglés este semestre. Ok. La 7. He's very busy. He was very busy. Y Monday y de la otra he not have. He hasn't time to wash his car. No sé quién está diciendo. Ah, es que es pasado, ¿verdad? Él no tenía tiempo para lavar su carro. Entonces sería she have not. No. Have es pasado. Porque ¿así? Dice. Ajá, él estaba muy ocupado el pasado lunes. Uh-huh. No tenía tiempo para lavar su carro. Ok. Y la 8 sería do you. Do you see? Did. ¿Cómo? Did you. Did you saw? No. Ajá. Sí, did you see? Sería porque sí. Es ayer. Así es verdad. Pasado. No, es did. En vez de do, es did. ¿Así? Did you? Uh-huh. Sí, así. Va. La 9. Los niños son todo el día en la escuela. Están o pasan. Están adentro de la escuela todo el día, ¿verdad? Uh-huh. Ajá, ese sí sería. Juegan. ¿Cuál es? Play. ¿Verbo así? Sí, normal. Sí. La 10. The soccer game. On TV right now, Barcelona. Soccer game is on TV right now. ¿Aquí? Barcelona. Win. Win. Sí. No, pero ¿qué no sería? Barcelona ganó. No sería. No, porque está en tiempo real, o sea, le dice right que now. El juego está ahorita. Okay. Y aquí, hay.
I haven't. I haven't been. I'm late. Late. Haven't been. Been. ¿Así? Sí. Ok, quiero ver, creo que ay no. Miren, no faltan todas esas. Son bastantes. Démosle. 4 minutos dijo que teníamos ya. Ni yo sé cómo hice ese manchón, mucha. Demasiado. Ay, no. Sé que si me tuvieran cerca me dieran una queca. La 12. El olote me hubiera tirado las heces. Today, no. Hay pregunta. Ah, pues no. Quédennos todo para poder terminar, please. Sería. Ah, pues, did they, ¿verdad? Did they have? Sí, así sería. Did they, ajá. Did they have? ¿Así? No, have. Porque have, como yo did. Lleva auxiliar, se mantiene. ¿Así? Yes. My, I wash. Watch it. Porque dice, sí, I watch it. I was, Watch it. Oh. No sé qué hice, pero bueno. What, ahí te. Ahí está. Así va. It, they said. ¿Aquí estaría? S-A-I-D. ¿Sí? Sí. ¿Y? ¿I-D? Así. Después de la A, borrar la D. Ajá. Y D, lo que estaba al final. Y D. Y, ay... Ay, no sé cómo. ¿Cómo me dijeron? ¿Así? A, I, D. Solo hasta la D. Quítele la R. ¿Así? Ajá. Ok, yo sé que dice things. ¿Y la otra? ¿Por qué? ¿Qué no es? Sí, sí, sí. Not right. Oh, ya. Okay, well, we're going to check it out, the exercise. Okay, for example, this is number one. What it is number one? She has. She has 6 grandchildren. They all live. My friends was 25 when she had. Excellent, very good. I like it. Tom is in Australia now. He has visited. He has visited 6 different countries this year. Okay. Disagree. Did. He did. No. No, do, no. Do they. No. Number 3. Visit. Ah, visit. Visitor. Okay. 4. I don't know. Do they. Do. No. Do they eat spaghetti? 5. There
is. There is. There is a lot of snow. Tengo duda acá. Bueno, they are. Okay, she. Ella ha aprendido inglés este semestre. ¿No sí? Yes. Seven. He. Was. He. Did not have time. Eight. Did you see? The children play the soccer game. Is Barcelona one in pass. Wins. No, he's green. He's winning. Pregunta. No. No. Green, teacher. Win. Win o win, teacher. Y si van a utilizar el presente, recuerden que hay que agregarle S a los verbos en el presente simple. Cuando utilizamos he, she, or it, en este caso Barcelona es it. Third person singular. Entonces ahí díganme, si es wins, winning, o won. Won. Que el partido es ahorita. El partido está ahorita en la TV. Barcelona ganó. ¿Así? Creo yo. No, porque todavía no ha terminado el partido. Pero ya ganó. Ah, ya terminó, ya ganó. Ya ganamos. 11. Es haven been, perdón. I haven't been late, I promise. Yo no he estado tarde, lo prometo. ¿Así? No. Yo tengo duda de nadie, mister. No, me suena mucho a Wong. Ok, entonces, ¿cuáles son ustedes, mister? Híjole. Is winning. Digo yo. It's winning. Okay. Emily. Don't be shy. One more. Okay, number 11. I will not be. I will not be. Muy bien. I will not be late, I promise. E 12. Ok, vamos a hacer until number 11. Vamos a dejar hasta el número 11. Bingo. Yes. Excelente. ¿Cuál es esta one? Number 10, visit. He visit. Sí. You visit. And number 5 is they were. They were late for class. Uh-huh. They were. And past. She has learned. Aquí. She learned. She's learning. She's learning. Exactly. Es una acción que aún no ha finalizado. She's learning English this semester. Ok, muy bien, pero bastante bien. Ok, solamente unos errorcitos.
normales. Okay, very good. Excelente. Okay. Bueno. Okay. Ahí les voy a dejar uno por si se quieren divertir más tarde. Okay. Este no lo pueden, mientras, lo pueden hacer. Ahí se lo dejo. Cópienlo el link y pues si quieren practicarlo más tarde o mañana cuando sea. Okay, teacher. Okay. Good. Lo más caro lo meto debajo de la almohada. Vaya, vaya. I like it. Give me a second. I need to share with you something. Okay, there you go. Okay, I'm gonna share with you a link. Here you have the link. Open it, please. I got four players. ¿Cómo deberían compartir el chat de WhatsApp, please? Thank you. Okay, let's start right now.
Okay. Well, top five, Miss Karen, Mr. Luis, Miss Concepcion, Mr. Herbert, and the winner this time is Elizabeth. Excellent, very good. Okay, well, I need to take the attendance. Please, vamos a tomar la asistencia de esta noche. Okay, así que vamos a pedir que activen las cámaras y que cuando escuchen su nombre, pues contesten con present or hello or here, as you feel comfortable. Ok, vamos a iniciar con Mr. Alfredo Reyes. Alfredo Reyes. Hernández Otelo. Present teacher. Clarixa Maribel. Calderón de López. Present teacher. Alvarado de Benavides. López González. Present teacher. Rugamas Melara. Present. Funes Mineros. Santana González. Present. Tobar Ayala. Herrera Lucha. Alvarado Mejía. Present. Mejía Hueso. Present, León teacher. Rivera. Present teacher. Castaneda Velasco. Present, mister. Romero Ayala. Rosibel Hernández. Asencio Arévalo. Molina de García. Present. López de Cabrera. Present, teacher. Okay, well, let's up right here the class. Teacher, no me mencionó a mí. Clarixa Ramos, aquí le tenemos anotada. Sí. Okay. See you tomorrow. Have a good one. God bless you. And study the activities. Please do the activities at the platform. Las actividades de la plataforma. Okay. Thank you very much. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Thank you. Good night. Bye. Bye. See you. Bye. See you tomorrow. See you. Teacher. Hi, tell me. Hi, tengo una duda. ¿Cuándo se ocupa el will y cuándo se ocupa el going to? El going to, el will es como para una decisión, una acción en el futuro, pero sin una, como una algo que no está scheduled, que no está agendado. Una decisión, un deseo. Y el be going to es, se utiliza para ya algo que está agendado, ¿verdad? Por ejemplo, una vacación. I'm going to spend my vacation on Roatán. O I'm going to visit the doctor next week. O sea que el will es como que no es tan probable que suceda. Exacto, es como algo en el futuro, pero es como que lo decidió ahorita. Un deseo, una decisión, una quick decision. Ah, okay. O sea, si yo digo que ahora voy a ir a visitar a mi hermana y mañana a mis papás, en el primero sería un going to y el otro sería will o también sería con going. Es dependiendo del contexto, ¿verdad? Así como le está diciendo, es que usted ya agendó. Entonces usted le dice, tomorrow, incluso podría utilizar el presente continuo para decir que es una acción en el futuro bastante cercano. Por ejemplo, entonces en ese caso puedo decir, I'm visiting my parents tomorrow. Or I'm going to visit my parents because they have a doctor appointment, porque tienen una reunión con el doctor. Ajá. Mm-hmm. Ah, ok. Pero entonces el going to ya es algo como que 100% agendado. Seguro y el otro es como que no, ¿verdad? El will es como una decisión que acaba de tomar ahorita o un deseo de... Bye. Hoy sí, teacher. Muchas gracias. Con gusto. Feliz noche. Gracias. Que sea mejor. Sí, gracias. Mira, ahí todavía ando un poquito cachetón. Pero ya se mira mejor, teacher. Ya. Sí, sí. No gracias. Está inflamado. Mi amor. Pues, teacher, bye, bye. Bye.